Hola, ¿qué tal? Saldo Melendres, amigos, y bienvenidos a una nueva video reacción. En esta ocasión vamos a reaccionar al videoclip de la banda Twice. La canción se llama Feel Special. Ya saben cómo funciona esto, amigos. Vamos a ver todo el video corrido, sin mencionarlo mucho en particular. Luego lo vamos a volver a ver, ahora sí, para irlo pausando, irlo mencionando en aspectos visuales. Más que nada, tal vez aspectos de dirección, dirección de fotografía, diseño de producción, el guión, la canción en sí. Cualquier cosa que surja en el momento, básicamente, ¿no? Y, amigo, si no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Es totalmente gratis, es bueno para la salud, me apoyarías bastante. Y te dejo mis redes sociales abajo en la descripción. Tengo Facebook, Instagram, Twitter. Y hago transmisiones por Twitch los jueves, viernes y sábados en la noche, por ahora, para que te des una vuelta por Twitch, dejes tu follow y te avise cuando ande en vivo. Se pone bastante bueno. Sin nada más que decir, amigos, hay que darle a esto que es Twice. Feel Special. La canción ya la he escuchado, El video no lo he visto, entonces vamos a ver más que nada el video, a ver qué tal. Rolón, amigos. Rolón. ¿Qué? La dirección de arte está súper cool. Si das somebody. Alright, nice plano, I like it. Okay. Me recuerda como una escena de Birdman, es, bueno, y de Avatar. Ya no me recordó a Birdman, ahora me recordó a Avatar. Oh shit, a dollhouse, bro. Nobody, is there somebody? You make me feel special. Nice. Ok. Están bastante cool los sets, amigos, la neta. I like it, bro. Uf, ¿ves? Oye, la locación es muy bien. Nice. Hola. Así que termina lindo, güey, termina lindo. Bueno, si es que ahí termina. Termina lindo, termina lindo. Twice. Feel special. Damn, bro, I like it. Nice video. Nice. Ok, amigos, la verdad es que el video me gustó bastante. En cuestión de dirección de arte, creo que está muy excelente. Toda la parte de diseño de producción, más bien, que es como dirección de arte, maquillaje, peinado, vestuario, todo esto. O sea, está on point, o sea, está súper, súper bien.
Ahorita lo platicamos un poquito más a fondo cuando lo volvamos a ver. Y en cuestión de la historia, siento que trae un subtexto bastante interesante el video. O sea, ahorita de primera impresión, no sé si lo he captado como todo, pero como ciertas cositas que pude como captar o que me causaron interés, es que si, no sé si checan que tenemos como esta presentación de los personajes, de cada personaje, que si no me equivoco son 9, ¿no? Entonces tenemos como una escena con una chica. Aislada totalmente en una locación. Tenemos luego a la presentación de otro personaje, otra chica en otra locación y así. Como que cada una va representando un tipo de sentimiento que probablemente pudiera sentir la chica o tal vez por lo menos en el video, ¿no? O sea, como en cuestión de historia, ficción y así. Y las únicas escenas donde salen juntas es cuando hay como estas coreografías grandes. Que si eso lo quitamos como de la parte narrativa de la historia o esta cosa, de las únicas veces que están como juntas otra vez, es como hasta el final, y que hasta se pone un poco más punch la cosa, y es cuando dicen que se sienten como, ay, que se sienten especiales, ¿no? I feel special. Entonces, según yo, es como toda esta cuestión de que, no sé, por ejemplo, en la locación de la casa de muñecas, tal vez. Si tomamos como estos temas de subtexto de la fama y todo este cotorreo que se han visto en otros videos, es de que tal vez se siente como muy presionada, de que todos la están viendo como si tuviera que ser perfecta, ¿no? Casi como una muñeca y que está así como a la intemperie, ¿no? De comentarios de toda la gente y demás. Entonces, si se fijan en cada locación, con el vestuario, con el tipo de arte que hay o el peinado, etc. Siempre como que se ve muy mezclado, o sea, muy homogéneo, tanto el personaje con la locación, o sea, como que no sobresale tanto, ¿están de acuerdo? O sea, como que se mezcla dentro de este tipo de locación, que pudiera yo siento de referirse como un sentimiento o algo similar. Entonces, al final, sí cambia un poquito como toda esa cuestión, cuando están como juntas bailando y que le meten así como más punch, y siento que está como cool esa parte de que se van como encontrando ellas mismas y se sienten como especiales con el apoyo tal vez de las otras miembros de la banda o algo así. No sé si la historia va como por ahí tal cual, algo así lo sentí yo. Ahorita lo vamos a volver a ver. Me voy a enfocar tal vez en cosas más visuales o eso. Pero igual lo vamos como checando a ver qué onda, ¿no? No sé, ¿ustedes qué opinan, amigos? Pero bueno, hay que volverlo a ver. Ok. Me gusta cómo abrimos con esta locación que está muy linda y que si se fijan en casi todas las locaciones están como muy elegantes las chicas, o sea, como todo muy estilizado, que siento que se puede aportar un poquito como esta cuestión de que todo tiene que verse como perfecto y demás, ¿no? En cierta manera. O es lo que se espera, tal vez. No lo sé. Igual y me ando así fumando durísimo, amigos, con el subtexto y esto y no tiene nada que ver. Pero bueno, está bastante lindo cómo van presentando a los personajes primero en este plano, en esta escena inicial, como con este set dorado, el cual está muy lindo. En cuestión de fotografía me gusta mucho también. O sea, porque sí tiene como este look comercialoso, ¿no? Ya saben, amigos, fotografía editorial. Por ejemplo, tenemos como esta luz así súper plana, ¿no? O sea, bueno, súper frontal de cierta manera, que no hay como mucho contraste o sombra y luz de un lado de la cara o del otro. O sea, es muy sutil. Pero también tenemos como esta cuestión de los highlights que tienen como este tipo de filtro enfrente de la óptica, supongo yo, que hace como que se van alargaditos, así que lo podemos checar como en el collar, en los aretes y así. Y se ve bastante, bastante coqueto, amigo, se ve bastante lindo, la verdad. Y creo que le agrega como bastante ese toque estético al video, ¿no? Vamos presentando a personajes y sin cortar, amigos, en el mismo plano. Nice. Pues bueno, o sea, buenazo, amigos, la neta. Me gusta mucho cómo estamos haciendo este trazo escénico dentro del mismo cuadro, como este montaje interno de que tenemos un plano en un encuadre, ¿no? Como en un tamaño, en un shot size, o sea, como en un tamaño de plano. Y luego se mete otro personaje, como que cambia mismo, ahí mismo, ¿no? Sin cortar y así. Está bastante lindo. Presentamos a los personajes y luego ya como que iniciamos como con la historia, ¿no? El video, si lo queremos ver así. Ella está como en este tipo de domo. Como en este tipo de domo que pudiera ser como, güey, me siento aislado, me siento como sofocado, me siento encerrado, ¿no? Si ponemos como el contexto que tal vez di hace ratito, pues tiene como un poco de sentido tal vez, pero bueno, vámoslo viendo. Y si se fijan, amigos, todas las chicas tienen como una expresión no tan feliz, o sea, como un poco neutra, si lo queremos ver así. Esta cuestión, o sea,
Esta parte, esta escena, esta locación, en dirección de arte, amigos, está súper cute. Me gusta, o sea, sí tiene como los colores, o sea, como un tipo de paleta triada, ¿no? En el círculo cromático, más o menos. O sea, tiene como el vibe de una casita de muñecas, que justamente es lo que está como representando aquí. Y les digo, o sea, está súper homogénea la presencia del personaje o de las chicas en cada una de las locaciones, ¿no? O sea, que no sobresale tanto, se mezcla muy bien. Y en cuestión fotográfica, por cierto, o sea, me gusta como mucho también la parte simétrica de aquí, que no es totalmente simétrico, pero hay un balance bastante grande de la imagen del lado izquierdo al lado derecho. Y así, ¿no? Está bastante cool. I like it. Me gusta. En cuestión lumínica seguimos muy igual. O sea, como que todo está muy iluminado, no hay mucho contraste ni más, pero está bastante lindo, ¿no? Y aquí el maquillaje, el peinado, o sea, tú, güey, está increíble el vestuario, o sea, como la coronita, el vestido, todo, ¿no? O sea, súper, súper bien. Y si checan aquí en el iris de las chicas, más o menos tenemos como tres fuentes de iluminación, o sea, literal para que, güey, que no haya sombras de ningún lado, ¿no? Al parecer tenemos como una arriba, que está aquí en medio, que se ve en el iris, y como dos a los lados, ¿no? Entonces, para rellenar como las sombras que pudiera causar eso, está bastante lindo, me gusta. O sea, este plano me gusta, la neta, mucho, mucho, mucho. Como el tipo de color, güey, les digo, la saturación está como en el punto exacto, o sea, no está muy tronado, no está muy exagerado, está como muy elegante y siento que va como bastante con el tipo de video, como con este tipo de elegancia que hay en todo el video, ¿no? Entonces, I like it, me gusta. Hola. Ok. Tenemos aquí otra de las chicas. Sola, mezclada. No sobresale, otra vez está como ahí. Muy mezclada en el ambiente, si lo queremos ver de cierta manera. Aquí la dirección de arte también está genial. La dirección de arte en este video, amigos, pum, top notch. O sea, toda la escenografía, el carro, los letreros, las paredes, el piso, todo. Qué pedo, está muy bien. Creo que es uno de los videos que más me ha gustado últimamente que he reaccionado en cuestión de esa parte, ¿no? Pero si checan, o sea, como si tenemos como este tipo de seguimiento en todas las escenas, como que las chicas están muy mezcladas en la escena o en la locación en la que están, o sea, como que no sobresalen de cierta manera, y eso es de que tal vez se pueden sentir como así también, no lo sé, o sea, ahí es como subtexto del director también y de la chica, la que el compositor, todo, entonces, ahorita solo como que estamos indagando un poquillo por ahí. En cuestión fotográfica sigue muy similar todo, en cuestión de luz, ¿no? Por lo menos. Pero muy lindo el plano, amigos. Me encanta aquí cómo no se ven las caras de los otros personajes. O sea, como gente que está ahí, pero a la vez que no está, ¿no? O sea. ¡Pum! Nice. Okay. Esta parte les digo que me recuerda como a Avatar, la película del 2008, 2007, ¿cuándo salió? 2006. O sea, por esta cuestión como de bosque místico, ¿no? Al parecer. Y pues puede ser como lo mismo, o sea, otra vez una de las chicas en una locación como aislada totalmente, tal vez sintiendo que se siente perdida, güey, no sé, en el vasto mundo del bosque. Algo similar puede ser. Por ejemplo, en estos close-ups, o sea, en los planos un poco más cerrados, si se fijan, tenemos como la luz de frente otra vez, que se vea bien la cara de la chica, ¿no? ¡Pum! Cuando nos alejamos un poco más, ya sí tenemos un poco más de contraste y que le está pegando como la luz verde, la luz moradita de la escenografía y así, la dirección de arte y todo esto. Entonces, casi siempre en los close-ups es donde nos enfocamos mucho de que, güey, que se les vea la cara muy bien, ¿no? Por ejemplo, aquí. Y aquí se encuentran, amigos. Vean cómo se complementan y cómo se encuentran entre ellas dos para cada una salir como de esa burbuja en la que se encuentra en el mundo exterior. ¡Wow! El amor es una magia, una simple fantasía. Y es como un sueño, amigos. Aquí lo mismo otra vez. Nice. I like it. Somebody, to that somebody. Hola. Ok.
Me mama el vestuario de este video. O sea, ¿cómo queda tan acorde a cada locación? O sea, por ejemplo, ahorita este queda súper acorde. O sea, o sea, toda la tela, todo el vestuario queda así como con el shine, el brillo de toda la locación. Que me gusta mucho que esta locación en particular, que es donde todas están juntas y siempre hacen el coro de Feel Special bailando, sea como dorado, sea amarillo, sea brillante, o sea, como feliz, ¿no? De cierta manera. Y si se fijan la ropa, güey, queda totalmente con el look del escenario. Súper bien. Wow. Y esta parte, por ejemplo, lo mismo. Tenemos como este limbo negro con puntos de luz, que son las teles, la escenografía, ¿no? El arte. Y en vestuario queda súper bien porque lo mismo. Tenemos este negro mate con estas perlitas que son brillos también. O sea, güey, el vestuario está hermoso, la neta. Nice. ¿Quién hizo el vestuario de este video para irla a seguir en Instagram en este momento? Muy bien. Esta locación, amigos, también está hermosa y es muy similar a lo que mencionábamos antes. Una persona aislada en su locación. Que sí, güey, puede estar muy lindo todo. Lujos, fama, dinero, amor, prestigio. Ah, ¿no? Pero eso no significa que te sientas bien contigo mismo. No te sientes special. Lo que tú quieres es sentirte special. I feel special. No lo sé. Veamos. Sí, ya está como cara un poquito neutra. Ve a las chicas. Diversión, magia. Le sonríe, se vuelve a encontrar. O sea, tenemos como este encuentro siempre como de dos personas, ¿no? Como que se van encontrando en cada una de las locaciones. O van como despertando, saliendo como de ese hoyo en el que se encuentran. I like it, bro. Right. Nice. Estos planos hermosos. Esta locación me encanta, güey, la de los paraguas. Me gusta. Brother, ¿por qué me haces esto? Chécate. Como todos los paraguas, así son como colores muy neutros, o sea, monocromaticones en la escala de azules, negros y así. Y el único que sobresale es este color magenta, amarillo, ¿no? Que es la chica la que va a encontrarse con la otra chica para lo mismo, como darse ese tipo de approach, de sentimiento entre ellas dos y salir un poco de. En el estado que se encuentran, I like it, bro, me gusta. Güey, qué gran video, la neta. Este plano no me parece pintura, me encanta, o sea, wow. O sea, probablemente se lo pudieron haber hecho como con un shutter speed, una velocidad de obturación más baja, para que cada vez que hay un fotograma se vea como más barrido, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Tienes una velocidad de obturación muy baja cuando estás grabando video, ¿no? Güey, se ve hermoso este plano. No, me encanta, güey. Y como la única que se ve nítida es la chica de la derecha. Wow. Nice. Hola, ¿cómo estás? Se volvieron a encontrar, sonríen. Oh, sonrisa, wow. Amigos. La compañía es bien. Tienen que sonreír aquí también. Sonrían, por favor. Están sonriendo, sí. ¡Wow! El amor, amigos. El amor. Sonriendo. Van a sonreír, sí. ¡Uf! Qué lindo. Está lindo el video, güey. Me gusta. Like. Sonrisita. Yes. Todas sonríen. Todas se sienten especiales, amigos. ¡Wow! I feel special now. Qué lindo video, güey. Qué lindo video. Me gusta. Chéquense como el punch que le dan a la última escena. Más colorida, güey, en otra locación. Dale así como un chingo de energía en esta parte, que es el final, que es cuando ya se sienten special, que ya se están encontrando y sonriendo. Tal. Como de cierta manera, como si se estuvieran apoyando, ¿no? Y chéquense cómo le meten mucho punch al baile. Los colores, todo. Vean, vean. Nice. Muy bien, amigos. Muy bien. Gran video, gran video. ¡Wow, amigos! Pues la neta, esos son mis comentarios del video, así como verlo por primera vez. Está bastante cool, la neta, a mí, güey, me gustó bastante el video. Nice, I like it, bro.
Me gusta cuando me gustan así los videos. ¿Ustedes qué piensan? Comenten abajo en los comentarios qué opinaron. Me gusta leer sus comentarios, siempre leo todo. Coméntenme a qué videos, qué trailers futuros de películas, etc. quisieran que reaccione. Y por cierto, amigos, les tengo un anuncio muy pequeñito. El 13 de marzo voy a empezar a dar un curso de introducción al lenguaje cinematográfico por Zoom. Van a ser 4 días donde yo voy a ser su profesor en línea. Vamos a aprender cuestiones desde cero de dirección, dirección de fotografía, diseño de producción, guión, montaje, o sea, del cine en sí en general, por si te interesa meterte a esta onda o en un futuro quisieras estudiar y quieres como una introducción, éntrale, va a estar bastante bueno, amigo. Te dejo mis redes sociales abajo en la descripción. Tengo Instagram, Facebook, Twitter y hago transmisiones por Twitch para que vayas a dejar tu follow. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, totalmente gratis, me apoyas bastante. Y muchas gracias, nos vemos hasta el próximo video, amigos. Les mando un gran abrazo, cuídense. Chao, chao.